Eclesiastés 10:10 dice así la palabra de Dios: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Diga conmigo: fuerza. Punto. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Le puse como título este mensaje: afilados. Así que mira a tu vecino y dile: cuidado al salir, porque voy a salir afiladito. Cuidado que no te corto, porque voy a salir afiladito. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué? Mi papá después me va a decir: ¿por qué hacía estas cosas? Pero es muy grande esta, está muy pesada esta, pero vamos a intentar hacerlo de todas formas. Quiero comenzar esta predicación contando una historia. Hay una historia muy famosa, yo la leí en el libro de El Poder del Ayuno de Jensen Franklin, se los recomiendo, está en español. Si alguien quiere conocer y saber más un poquito acerca del poder del ayuno, es un muy buen libro para empezar. Y en ese libro, en uno de los capítulos, Jensen Franklin cuenta una historia de dos leñadores. Un leñador joven, aproximadamente 25 años, y un leñador anciano o un poquito más grande, vamos a decir un poquito más grande, de unos 65, 70 años. Y la historia cuenta que hicieron una competencia de quién cortaba más árboles. ¿Alguien sabe cortar leña aquí? ¿Sí? Muy bien. Usted sabe que para cortar leña es toda una ciencia. No es simplemente tener una buena hacha, sino que hay que tener una buena técnica, ¿verdad? Y estos comenzaron a tener un concurso de quién cortaba más árboles. Y el joven vio al más anciano y dijo: está papita, así que... Y dice que él comenzó a cortar, pa, pa, y comenzó a cortar los árboles. Y siempre que él se daba vuelta a mirar al anciano, el anciano estaba sentado tomando un descanso. Entonces, cuando él veía que él estaba desperdiciando el tiempo, dijo: más fácil, y seguía cortando. Esto lo voy a ganar fácil. Seguía cortando. Llegó al final del día, hicieron la cuenta. El joven de 25 años cortó 20 árboles, pero el anciano de 65 años cortó 45 árboles. El otro enojado dice: pero ¿cómo es posible? Una trampa aquí, alguien estaba ayudando, ¿cómo es posible? Enojado, perdió el concurso. Y el anciano se siente y le dice: yo te voy a enseñar algo. Cada vez que tú me veías sentado tomando un break, yo estaba afilando el hacha. A ver si se escucha. Cada vez que usted me miraba y yo estaba sentado, no estaba perdiendo el tiempo, estaba afilando el hacha. No se trata de fuerza, no se trata de habilidad, no se trata de conocimiento. Se trata de tener nuestras hachas, nuestras herramientas que Dios nos pone en nuestras manos, bien afiladas. El tomar un break, el tomar un descanso, no es una pérdida de tiempo. Y quiero poner esto en tu corazón. Necesitas entender que necesitas tomarte un tiempo. Necesitas entender que necesitas descansar. Y alguno me puede decir: pastor, pero yo descanso trabajando. Yo estoy feliz que mi familia descanse, pero yo me quedo en Santiago, los voy a dejar a la playa, vuelvo y sigo trabajando, porque alguien tiene que... ¿Alguien le han dicho alguna vez esa frase? Alguien tiene que trabajar, como si el resto de nosotros no trabajáramos. Si no te tomas un tiempo para descansar, en algún momento el cansancio te va a tomar a ti. Quiero poner esto en tu corazón. Dios trabajó 6 días y descansó 1. Dios, ¿quién? Dios. Trabajó 6 y descansó. Mira a tu vecino y dile: tienes que descansar. Porfiado. Tienes que
¿Por qué? Escúcheme bien. Tiempos de descanso son tiempos donde Dios va a afilar tu hacha. Tiempos de descanso son tiempos donde Dios nos alinea, donde escuchamos la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que no se trata de cuántos años de utilidad tienes, sino que se trata de cuán afilada está tu hacha. De cuánto estás tomando tiempo para afilar el hacha. Afilar el hacha es buscar al Señor, estar en el secreto con el Señor. Y hay momentos que crees que es pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo. Yo personalmente me gusta tomarme los primeros días del año para afilar mi hacha. Los primeros días del año para escuchar la voz del Espíritu Santo. Los primeros días del año para entender qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Hacia dónde vamos. Escúcheme bien. No es pérdida de tiempo. Aunque creas que no estás moviéndote, no necesariamente lo que se está moviendo está avanzando. No se trata de movimiento, se trata de avanzar. Proverbios 26, 14 dice la traducción del lenguaje actual. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. No se trata de cuánto te muevas, se trata de cuánto avances. No se trata de cuánto hagas para Dios, se trata de cuánto estás avanzando en el propósito de Dios para tu vida. Iglesia, con todo mi corazón quiero decirte esto. Este año tu vida y mi vida tiene que avanzar. Este año tu vida y mi vida tiene que avanzar. No solamente tienes que moverte, tienes que avanzar, tienes que ser efectivos. No se trata de cuánta fuerza estás añadiendo, sino cuánta efectividad estás haciendo. Lo que al leñador anciano le tomó 20 minutos, al joven le tomó 2 horas, porque él estaba aplicando fuerza, pero la sabiduría estaba aplicando el corte, el filo. Diga conmigo, Dios quiere afilar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés 4:6 dice, sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Lo voy a repetir. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con esfuerzo y perseguir el viento. Tenemos que tener una cultura de trabajo, de responsabilidad, pero también tenemos que tener una cultura de descanso. Aprende a descansar. Descansar es poner tu confianza en Dios. Dios trabajó 6 y descansó 1. Algunos descansan 6 y trabajan 1. No, es trabaja 6 y descansa 1. ¿Cuántos dicen, pastor, yo quiero afilar mi hacha este 2024? Yo quiero ser más efectivo este 2024. Mire, podemos aplicar mucha fuerza. Permiso. Soy pastor. No. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata cuánta fuerza aplicas. Se trata cuán efectivo eres. Y para ser efectivo, no te tienes que cansar. Jesús dijo esto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que están cansados porque yo los haré. Hay un deseo en el corazón de Dios por bendecirte. Pero hay un deseo en el corazón de Dios que tu vida también descanse. Ahora, pastor, ¿cómo afilo mi hacha? ¿Cuántos quieren saber cómo afilar su hacha, su herramienta que Dios ha puesto en su mano? Lo primero es amar la sabiduría. Proverbios 12:14 dice, las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Quiero que puedas leer bien el verso. Muchas veces simplemente leemos que el arduo trabajo trae
recompensas. Pero lo primero que dice es que las palabras sabias producen, diga conmigo, muchos. Dígalo fuerte, muchos beneficios. Hay gente que con sabiduría recibe y produce más que con el esfuerzo de sus manos. Y este es el deseo del corazón de Dios. Quiero que puedas entender que desde el principio Dios quiso que para nosotros vivamos en un paraíso, vivamos en un Edén, pero porque el hombre pecó, ¿qué fue lo que dijo? Dios le dijo, vas a trabajar con el sudor de tu frente. Y claro, y tenemos eso, que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar y tenemos que trabajar. Y claro que sí, tienes que trabajar, tienes que ser responsable, tienes que ser un hombre y una mujer que provea para tu casa. Pero también tienes que amar la sabiduría. Por eso, la segunda parte del versículo dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Cuántos quieren afilar su hacha este 2024? Busca la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría divina, busca el conocimiento. Tienes que conocer a Dios, tienes que saber cómo Dios opera, tienes que saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Muchas veces con una palabra sabia vas a producir más que trabajar simplemente todo el mes con el sudor de tus manos, con el sudor de tu frente. Y Dios te va a dar bendición, favor y gracia cuando trabajas. Pero creo con todo mi corazón que Dios nos está introduciendo a un nivel de iglesia que las cosas van a comenzar a salir fáciles. Las cosas van a comenzar a fluir como antes no fluían. Las cosas van a comenzar a abrirse como antes no abrían. Las cosas, ¿sabe por qué? Porque no es un año normal, es el año del favor, es el año de la gracia de Dios. Y creo con todo mi corazón, escúcheme bien, y hay mucha gente que dice, no tiene nada de especial el año. Pero lo que tiene de especial es lo que declaramos con nuestra boca. Lo que tiene de especial es lo que creemos en nuestro corazón. Lo que tiene de especial es que la visión para esta casa, para esta iglesia, es que tu vida y mi vida va a vivir no bajo cielos de bronce, va a abrir bajo cielos abiertos. Vamos a vivir bajo cielos abiertos este 2024 y vas a ver el favor y la gracia de Dios, la sabiduría de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Cómo afilo mi hacha? Busca la sabiduría. Número dos, aprovecha cada oportunidad. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol que ni de es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oportunidades acontecen a todos. Y hay mucha gente que dice que yo no tuve las mismas oportunidades que tú. Yo no nací en el mismo lugar que tú. Yo no nací en el mismo. Mi hermano, mi papá nació en una zona minera. Yo hasta los 2 años tenía un... Quiero confesar un pecado. Yo tengo un tatuaje. Pero no me lo hice yo, sino que yo ocupaba ¿cómo se llaman estas cosas? Los pañales de saco de harina. Entonces tengo que marcar la marca de la harina acá atrás. ¿Alguien ocupó esos pañales alguna vez? ¿Qué quiero decir con esto? No es una broma que lo tengo marcado, sino me lo saqué con láser hace años. No. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Oportunidades acontecen a todos. La diferencia está en que algunos aprovechan la oportunidad y otros la dejan pasar. No es de los elocuentes en la carrera, no es de los veloces en la carrera, no es de los que hablan bien el favor. Es estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, es lo que te va a dar favor y gracia. Mi hermano, prepárate para este año ver oportunidades que nunca viste. Prepárate para este año que Dios te posicione en el lugar correcto, en el momento oportuno. Prepárate para que este año sea el año de nuevas oportunidades. Y usted y yo vamos a estar afilados y vamos a poder decir, esa es una oportunidad de Dios. Eso Dios me lo está poniendo enfrente. Y vas a poder aprovechar la oportunidad y recibir la gracia de Dios. Las oportunidades acontecen a todos. Para afilar el hacha necesito sabiduría, necesito aprovechar la oportunidad, necesito ser una persona diligente y necesito administrar mi pasión. ¿Cuántos se consideran personas apasionadas? Tenemos que aprender a administrar nuestra pasión.
Mira lo que dice Proverbios 12:27, la versión de la Pasión. Dice: las personas pasivas ni siquiera terminan un proyecto, pero las personas apasionadas, ¿cuántos apasionados hay aquí? Hacen buen uso, administran bien. Número uno, diga conmigo: tiempo, riqueza y energía. Dígalo fuerte: tiempo, recursos y energía. Tienes que aprender a manejar tu tiempo. Tienes que aprender a administrar tus recursos. Tienes que aprender a manejar tu energía. De nada te sirve tener todas las riquezas del mundo si no tienes tiempo para disfrutarlas. De nada te sirve tener tiempo, tener las riquezas y no tengas el ánimo para levantarte de la cama para disfrutar lo que Dios está poniendo delante de tu mesa. Lo que Dios va a hacer este año es que te va a enseñar a administrar tu tiempo, administrar tus riquezas. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar riquezas? No le tengan miedo a esa palabra. Dios te puede enriquecer, Dios te puede hacer prosperar. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 8:18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Tienes que aprender, tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que tenemos una palabra, tenemos un sueño y queremos hacer todo de una vez. Y queremos que todo salga rápido. Cuando tengo que aprender que hay una temporada para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para alejarse. Hay un tiempo para... Diga conmigo: hay tiempo para todo. Hay tiempo para disfrutar. Hay tiempo para descansar. Hay tiempo para trabajar. Aprender a discernir la temporada de tu vida te va a enseñar a administrar bien tu tiempo. Y Dios nos va a enseñar a administrar bien nuestra energía. Santiago 1:8 dice: pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. El hombre o la mujer que un día tiene la energía arriba y un día tiene la energía abajo, de doble ánimo, es inconstante en todo lo que hace. Si la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, significa que el hombre que aprende a manejar su energía tendrá constancia en todo lo que hace. ¿Cuántos quieren comenzar algo y terminarlo? ¿Cuántos quieren aprender a manejar su tiempo, a manejar sus recursos? Pero también, iglesia, tengo que aprender a manejar mi energía. Yo tengo que entender que hay cosas que drenan mi energía y hay cosas que me dan energía. Yo personalmente entiendo que hay cosas que me drenan mi energía. Por ejemplo, ver noticias, en mi caso, me drena la energía. Escuchar a alguien quejarse, en mi caso, me drena la energía. Hacer un asado, en mi caso, me llena de energía. Hacerme un buen café, en mi caso, me llena de... No sé si usted sabe, pero yo hago pan. Me encanta hacer pan porque hay algo que me desconecta y me llena de energía. Yo sé que hay gente que le gusta sacar a pasear al perro. Eso te llena de energía. Hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta ir al gimnasio, hay gente que le gusta ir a jugar a la pelota con su amigo, hay mujeres que le gusta ir al mall a comprar. Pero te llena de energía. Si te llena de energía... ¡Dale! Que mi esposa no escuche esto, por favor. ¿Te has sentido algún día drenado en tu energía? ¿Qué decimos? No, amanecí con la depre hoy día. No, es que hay cosas que te han drenado la energía. En mi caso hay pocas cosas que me molestan, pero no hay cosa que me moleste más que la impuntualidad. Puedo amar a alguien, conocer a alguien, pero si llega tarde, ay, los frutos del Espíritu se me empiezan a hacer mermelada dentro mío y esas cosas me drenan la energía.
Pero no hay cosa que me llene más la energía que ver a alguien sonreír, que ver a alguien disfrutar la presencia de Dios, que ver a alguien quebrantado en la presencia de Dios. Iglesia, así como hay cosas que te drenan la energía, tienes que aprender qué cosas renuevan tu energía. Y las cosas que renuevan tu energía, tienes que aprender a disfrutarlas. Diga conmigo: tiempo, recursos y energía. Los voy a aprender a administrar. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabes qué otra forma Dios ocupa para afilar tu hacha? Es a través de la fricción. Iba todo bien, pastor, hasta ahí. Pero cuando comienzo a afilar el hacha, cuando comienzo a friccionar el hacha, ayer fui a comprar esa hacha, todos me miraban como que iba a matar a alguien. Yo iba con el hacha así, con esto en la mano, y todos como que se alejaban de mí. Pero no importa si, de hecho, esta hacha está nueva, pero no tiene filo. No importa si la hacha es nueva o la hacha es vieja. No importa si la herramienta que Dios te puso en tu mano tiene tiempo o no. Lo importante es que tenga filo. Si tiene filo, va a ser efectiva. Y la única forma de sacar filo a nuestra vida es a través de la fricción. Mira lo que dice Proverbios 27, 17. El hierro se afila con hierro. Y el hombre al relacionarse con los hombres. Hay una versión que dice: al relacionarse un amigo con otro amigo, el hierro se afila con él. Hierro. Significa que Dios nos rodea de gente y pone amistades, relaciones. Y muchas veces tiene fricción. Pero cuando entiendo este versículo, muchas veces la fricción no es mala, sino que Dios te está afilando. Dios está puliendo tu carácter. Dios te está enseñando a morir a tu ego. Dios te está enseñando humildad. Hay veces que no sabes por qué pasa cierta fricción. Hay veces que no sabes por qué Dios permite ciertas cosas. Es que cada fricción en tu vida está afilando más el hacha que Dios te ha puesto en tu mano. Cada fricción en tu vida, cada problema, cada cosa tensa. ¿Cuántos han pasado momentos así? Tensos. De fricción. De que lo veis llegar a la iglesia y se te revuelve el estómago, que no sabe por qué está ahí, por qué se sienta ahí y me quitó el asiento y no, y el Hijo de Dios y acá está y la fricción. Pero cada fricción, Dios está afilando tu carácter. Cada fricción, Dios te está puliendo. Cada fricción, Dios siempre va a poner en alguien en tu vida para pulirte. Dios siempre va a poner a alguien en tu vida para friccionar tu vida. Pero eso va a ayudar a tu carácter. Eso va a ayudar a ser más efectivo. Eso va a ayudar porque tienes el hacha afilada. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted está escuchando este mensaje y dice: pastor, qué lindo el mensaje, pero yo ni siquiera tengo un hacha. Yo ni siquiera tengo una herramienta. ¿Cómo hacerlo? Hay una historia en la Biblia, 2 Reyes 6:1. Dice: cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajaremos al río Jordán, donde hay bastantes troncos, y allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos, uno de los profetas. Está bien, iré con ustedes, contestó Eliseo. Entonces Eliseo fue con ellos, y una vez que llegaron, la cabeza del hacha cayó al río. Y uno de los, al que se le cayó el hacha, dijo: ¡ay, Señor! Hay una versión que dice: clamó y gritó: el hacha era prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo, lo tiró al agua, y en ese mismo sitio, entonces la cabeza del hacha flotó. Y le dijo: agárrala.
Y el hombre extendió su mano y la tomó. Quizás hay momentos en tu vida que sientes que el hacha se te embotó, que se oxidó. Quizás tanto tiempo de no ocuparla, quizás la tienes perdida, quizás ni siquiera tienes un hacha y le pediste a alguien prestada el hacha. Pero yo vengo de parte del Señor en esta mañana a decirte, Dios quiere devolverte lo que se te perdió. ¿Sabes qué? Me encanta. No sale el nombre del profeta a quien se le perdió el hacha, pero me encanta su actitud. Él dijo, estamos muy incómodos acá, bajemos que ya hay troncos y vamos a construir un lugar mejor. Mire, él no tenía nada, pero tenía la actitud correcta. Él no tenía nada, pero tenía la actitud correcta. Mire, Dios no necesita perfección de nosotros, pero sí necesita sinceridad. Al momento que se le perdió el hacha, él gritó, se me perdió el hacha, no era mía. ¿A cuánto se le ha perdido algo que le prestaron? ¿Alguien, de verdad, alguien se le perdió algo que le prestaron? Un día me acuerdo, yo estaba recién aprendiendo a manejar. Mi papá me prestó el auto. Se me perdieron las llaves del auto. Yo no tuve la actitud que tuvo él. Yo no tuve que decir, papá, se me perdió la llave. No, la busqué por todos lados. Saqué, di vuelta, no. ¿Dónde estaba la llave? Dentro del auto. Mi papá ni se dio cuenta que se había perdido la llave. Pero este hombre tenía la actitud correcta y dijo, vamos a ir a encontrar un lugar más grande y vamos a construir. No fue una excusa, no tengo nada para construir. Se pidió prestado algo para construir. Mire, este hombre no tenía nada, pero tenía determinación. Hay gente que tiene todo, pero no tiene determinación. Y nunca termina nada de lo que empieza. Pero hay gente que no tiene nada, no tiene recursos, pero tiene la actitud correcta, tiene determinación. Y si tienes determinación, Dios te va a dar los recursos para terminar lo que comenzaste. ¿Cuántos dicen amén? En las vacaciones comenzamos a ver una serie. Bueno, ya habíamos comenzado a ver una serie que se llama Yellowstone. Se les recomiendo mucho, que es de Montana, de caballos, de ranchos. Pero hay una secuela que es antes de Yellowstone. ¿Alguien vio Yellowstone aquí? ¿Algún pecador como yo? ¿Sí? ¿No? Ah, muy bien. Les recomiendo, los que vieron Yellowstone, hay una secuela que se llama 1983 y que es como la familia Dutton va desde Texas a buscar un mejor lugar para vivir. Es impresionante porque comienzan a peregrinar sin conocer la tierra. Entonces comienzan con una caravana grande, al final llegan poquita gente y en el transcurso hay una mujer que le dice y sarcásticamente viene a donde John Dutton y le dice, vale la pena. Le dice, vale la pena buscar algo, transitar tanto. Y le dice así, ¿crees que vas a encontrar un paraíso? ¿Crees que vas a encontrar un Edén? ¿Sabe lo que le dijo él que me ministró? Le dijo, no voy en busca de un paraíso, lo voy a sembrar. No voy en busca de un Edén. Dios me dio mis manos para sembrar y donde yo llegue va a ser un paraíso. Profético el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas veces que Dios no te va a entregar un paraíso, pero te va a entregar madera, te va a entregar un hacha. Y lo que tú puedes hacer con el hacha bien afilada es un paraíso. Quizás no es un bote, quizás no es una casa, pero Dios te está entregando madera, te está entregando un hacha. Y todo lo que toque en tu mano va a dar fruto. Porque tienes el hacha bien afilada. Para recuperar el hacha necesitamos, iglesia, clamar y decir, se me perdió el hacha, cometí un error. Hey, no hay nada más maduro que decir cometí un error. Cuando uno dice cometí un error, se termina la discusión. Cuando uno dice, fue mi culpa, se termina la discusión. Pero que, ya, si fue mi culpa, chao. Fue mi culpa. Cuando uno, hey, prefieres ganar tu argumento o ganar una relación. Necesitas tener la
madurez necesaria para decir, se me perdió. Y necesito tener la humildad necesaria para reconocer que algo se me perdió. Cuando reconozco que algo se me perdió, Dios va en busca de ayudarnos. Que suba mi hermano el pianista, por favor. Segundo, para recuperar nuestra hacha, haz lo natural y deja que Dios haga lo sobrenatural. Elías cortó un palo, natural. Lo tiró en el mismo sitio donde se perdió. Entonces la cabeza del hacha flotó. La Biblia está llena de acciones naturales que desatan manifestaciones sobrenaturales. 5 panes y 2 peces. Los discípulos tirando las redes. Cuando Moisés levantó la vara, 2 jóvenes levantaron las manos de Moisés, algo natural que provocó una manifestación sobrenatural en la batalla. La viuda que pidió vasijas naturales y de forma sobrenatural el aceite no escaseó. David tomó una honda, 5 piedras y comenzó a darle algo natural y Dios comenzó a hacer algo sobrenatural. Lo natural es de nosotros. Deja que Dios haga lo sobrenatural. Deja que Dios haga lo sobrenatural. Le tengo una noticia. Usted no es Superman. Usted no es Wonder Woman. Hay veces que nos creemos Superman. Hay veces que las mujeres se echan todo al hombro y como que salen de la casa y sienten que la música las sigue y se empoderan. Y a veces creemos que somos, no somos Tony Stark. Nos parecemos, pero no somos. Deja de creer que tú puedes hacer algo sobrenatural porque no lo puedes hacer. Pero si haces lo natural, deja que Dios te muestre su mano sobrenatural. Deja que Dios se muestre a tu vida. Hay momentos que nosotros queremos salvarnos solos cuando Dios quiere decir, déjame a mí actuar. Y lo último, que este hombre que se le perdió el hacha tuvo que hacer un acto de obediencia. Eliseo le dijo, toma el hacha. El hombre extendió su mano y tomó el hacha. Iglesia, es tiempo de extender nuestras manos y tomar lo que se nos había perdido. Es tiempo de extender nuestras manos y comenzar a conquistar. Pero todo comienza afilando el hacha. Todo comienza cuando comienzo a darle fricción a algo que no tiene fricción. Si el hacha pierde su filo, hay que aplicar más fuerza. Quizás hay cosas en tu vida que solamente hemos aplicado fuerza y se perdió el filo. Se perdió la pasión, se perdió la devoción, se perdió el enfoque. Pero Dios te trajo esta mañana para recordarte que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, te dice el Señor. Y la única forma que nosotros podemos hacer para afilar nuestra hacha. Hoy día no podemos llegar aquí a la iglesia y levantarle la mano a nuestro pastor. Va a decir, ¿qué te pasa? Pero en el Espíritu sí lo podemos hacer. Pero con nuestras acciones sí lo podemos hacer. Con nuestra obediencia sí lo podemos hacer. Guardando la palabra de Dios sí lo podemos hacer. Obedeciendo la palabra de Dios sí lo podemos hacer. Hoy día quizás no podemos hacer esas acciones naturales que hicieron en la antigüedad, pero hoy día podemos levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios y dejar que Él haga lo sobrenatural. Hoy día podemos ayunar, hoy día podemos buscar a Dios, hoy día podemos vivir una vida de generosidad y dejar que Él se encargue de suplir nuestras vidas. Iglesia, es tiempo de afilar el hacha. Y lo primero que tienes que empezar para afilar el hacha, si no lo has hecho, es tomar un tiempo, apartarte y descansar. Dios siempre se le reveló a los hombres que se fueron más allá del desierto, se apartaron, y en ese momento Dios le habló, en ese momento Dios les dio una palabra. Nunca me voy a olvidar, yo
estaba recién casado en la sinagoga. Todos conocieron la sinagoga. La sinagoga, el piso de la sinagoga era de parqués. Y me acuerdo que estaba tan sucio ese piso. Y la Miriam se debe acordar que comenzamos a averiguar cómo se podía pulir el piso y era carísimo. Entonces, como yo trabajaba en ese tiempo como junior, en las mañanas iba a depositar. No sé por qué Dios no me hizo ser junior cuando todo se pagaba por internet. La Miriam Simpio un viernes a las 5 de la tarde me mandaba a pagar una imposición. Yo la bendecía en ese momento nomás. Pero como trabajamos en la mañana, las tardes las teníamos un poquito más libres. Entonces dije, yo me voy a ganar esa bendición. Me acuerdo que fui ahí al Sodimac al frente, arrendé la máquina, arrendé una lija y comencé a lijar para vitrificar toda la sinagoga. Me acuerdo que aproximadamente eran unos 600 metros cuadrados abajo. Me acuerdo que estuve 2-3 días lijando el piso, puliendo el piso. Fue la primera vez que yo leí ese versículo. Y cuando yo hacía eso, Dios me decía, no solamente estás puliendo el piso, estoy puliendo tu carácter. Estoy puliendo tu orgullo. Porque yo estaba así, decía, ¿por qué no lo está haciendo alguien más? Cuando yo salía a depositar, decía, ¿por qué no le pagamos un junior? ¿Por qué tengo que ir yo a hacerlo? Y Dios me decía, yo estoy puliendo. Yo estoy afilando tu hacha en el secreto. Porque en algún momento alguien lo va a hacer por ti. Creo con todo mi corazón que los momentos de secreto con Dios son los que marcan el rumbo de nuestra vida. No te apures. No trates de que Dios te saque a luz rápido. Encárgate de que tu hacha esté bien afilada para que cuando te toque ir a la guerra, cuando te toque cortar, cuando te toque hacer lo que Dios te mande hacer, tu hacha esté bien afilada. Y quizás hay personas aquí que dicen, pastor, yo estoy en la otra etapa, que se me perdió el hacha, se me perdió esa pasión, se me perdió esa habilidad, se me perdieron las ganas de adorar, se me perdieron las ganas de venir a la iglesia, perdí mi puesto, perdí el liderazgo, perdí a mi familia, algo perdí, no sé qué fue lo que perdiste, pero siento con todo mi corazón muy fuerte que Dios te trajo esta mañana para decirte, Dios te va a devolver lo que perdiste, Dios te va a entregar lo que perdiste, Dios te va a entregar en tu mano lo que perdiste, lo que el diablo te robó, te lo va a tener que devolver 5 veces más. Iglesia, Dios, este es el año del favor y de la gracia de Dios. Pero tienes que aprender. Tenemos que aprender a afilar el hacha. Son esos tiempos de fricción. Son esos tiempos que no entendemos el porqué. Nunca lo vas a entender. Sino que tienes que preguntarle al Señor, ¿para qué estoy en esta situación? ¿Por qué? Siempre nos preguntamos el por qué. Y nunca el ¿para qué? Pero cada fricción en tu vida, cada relación de fricción en tu vida, le está sacando filo a tu hacha. Está puliendo tu carácter. Está puliendo y te está, ¿sabe qué? Está puliendo tu orgullo. Pero Dios te va a devolver lo que perdiste. Dios te va a devolver lo que se te perdió. Yo siento la presencia de Dios aquí en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando hombres y mujeres que le perdieron el filo, se perdió la pasión, se perdió la devoción.
Pero Dios te está diciendo, te voy a devolver esa pasión, te voy a devolver esa devoción, te voy a devolver esas ganas de adorar, esas ganas de levantar tus manos al cielo, esas ganas de estar en la presencia de Dios día y noche. Dios te va a devolver la pasión este 2024. Vengo a hablarle a alguien en esta noche, a esta mañana, y declarar que Dios te va a devolver lo que se te perdió, que Dios va a afilar el hacha, que tiempos de silencio son tiempos donde Dios afila nuestra hacha. Y yo quiero orar en esta mañana por todos aquellos que dicen, pastor, yo necesito filo mi hacha. Quizás no se me perdió, pero la tengo guardada y hace años que no la ocupo. Dios te va a devolver ese primer amor. Dios te va a devolver esa pasión renovada con el Señor. Póngase de pie, por favor. No se trata de fuerza. Pastores, que estoy cansado. ¿Sabe por qué nos cansamos? Porque aplicamos fuerza, 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 fuerza y no vemos resultados. Pero si aprendes por la palabra de Dios a afilar el hacha, tu vida y mi vida no se va a cansar. Porque vas a estar tan afilado que al primer corte vas a ver resultados. Al primer corte vas a ver resultados. Quizás hay personas aquí que han estado buscando por tiempo una oportunidad de trabajo, pero quizás lo has hecho en tus fuerzas. Y todo este tiempo que no se te ha abierto la puerta, Dios ha estado obrando en tu carácter, en tu orgullo. Pero Dios te dice, si dejas tu fuerza a un lado y dejas que mi favor y mi gracia te guíe, al primer corte, a la primera entrevista te van a dar el trabajo, a la primera tirada de presupuesto te lo van a aprobar, a la primera. ¿Por qué? Porque vas a estar bien afilado. Yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús que tu vida y mi vida va a comenzar a dar fruto como nunca antes. Tu vida y mi vida, la iglesia va a comenzar a vivir una temporada de favor y gracia. No es de los más veloces en la carrera, no es de los elocuentes el favor. Tiempo y oportunidad, tiempo y oportunidad. Lugar oportuno, lugar oportuno. Di conmigo, estoy en el lugar correcto, en el momento oportuno. Dígalo fuerte, estoy en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y voy a aprovechar cada oportunidad que Dios pone al frente mío. Tú conoces nuestros procesos, tú conoces nuestras victorias, tú conoces nuestras derrotas, tú conoces nuestras fricciones, tú conoces nuestras alegrías. Y en esta mañana oro para que la presencia de Dios venga a pulir las áreas en tu vida que necesitan ser pulidas. Para que la presencia de Dios venga a marcar tu vida en esta mañana. Para que la gracia de Dios venga a depositarse sobre tu cabeza. Para que la gracia, para que el favor de Dios no sea una buena temporada, sea algo constante en tu vida. Sea algo constante, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás bajo largos días. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro en el nombre de Jesús para aquellas personas que han perdido cosas. Señor, que tú este año puedas ponérselas una vez más en sus manos. Cosas que se habían hundido, que ellas puedan ver cómo comienzan a flotar una vez más. Cosas que ellos creían que se habían hundido, que se habían acabado, que se había olvidado. Oh, en esta mañana Dios te recuerda, yo tengo la habilidad para traer a flote una vez más lo que se había hundido, lo que se había perdido, lo que se te había perdido. Dios te lo va a devolver, Dios te lo va a poner en tus manos una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. No sé qué fue lo que se te perdió. Quizás fue una relación, quizás fue un ministerio, quizás fue una pasión, quizás fue un hijo, quizás fue algo que amaba mucho que se te perdió. Pero Dios te dice en esta mañana, yo te lo voy a devolver una vez más, yo lo voy a poner en tus manos una vez más, yo lo voy a poner en tus manos una vez más. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y adórale, 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 porque son estos momentos donde Dios afila nuestra vida. Son estos momentos donde Dios comienza a poner habilidades
habilidades sobrenaturales sobre tus manos. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la gracia no estaba en el hacha, sino está en tus manos. Cuando comienzas a sacarle filo, no es la herramienta que tienes en tus manos, es la gracia de Dios que está en tu mano, que te da la habilidad para ser efectivo. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que vas a comenzar una temporada de productividad sobrenatural. Vas a comenzar una temporada para ser una persona efectiva, efectivo. Vas a comenzar a aprovechar las oportunidades. Las oportunidades no las vas a ver y se te van a ir. Vas a estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Dios te va a conectar con las personas correctas. Oh, la gracia de Dios, el favor de Dios se derrama sobre hombres y mujeres dispuestos a adorarle. Vamos, adórale, adórale. Dios está aquí.